la esquina. Con la intención de calentar motores, Onda Castiblanco graba un programa dedicado a los días grandes de nuestro pueblo. Vamos a hablar con los representantes de cada hermandad y de la Sagrada Entrada en Jerusalén para que nos cuenten cómo están viviendo estos momentos previos a la Semana Santa y qué novedades y estrenos traerá consigo este 2016. Arranca Entre Baraques. Después de esta pequeña introducción, arrancamos Entre Varales para hablar sobre lo que está sucediendo sobre la Semana Santa de nuestro pueblo, que estrenos vamos a ver en este 2016. Pero antes de meternos de lleno en materia, quiero presentarles a los contertulios de este día. Casi todos los conocéis, creo que sobran las presentaciones, pero bueno, vamos a empezar con José Manuel Rodríguez, que viene del Grupo Parroquial de la Sagrada Entrada de Jerusalén. Buenas tardes. A mi derecha tengo a Curro Ruiz, en representación, hermano mayor de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Paz. A su derecha, José Ángel Márquez, representación de la Hermandad del Viernes Santo, de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Paz. Y por último, a Juan Rubio, en representación del Sábado Santo, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, su Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Vamos a empezar a hablar de los temas más candentes de esta Semana Santa. Pero antes quiero agradeceros a los cuatro, pues el que hoy estoy aquí, porque son unos días complicados. Curro acaba de salir de los cultos, José está en ello, Juan casi que está entrando, y bueno, son días de mucho ajetreo, estrés. Vamos a ir rapidito porque tenéis ahora que cumplir con compromiso, así que muchas gracias a los cuatro. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estamos viviendo esta Semana Santa 2016? ¿Te parece? ¿Empezamos contigo, José Manuel? Pues con mucha ilusión y muchas ganas, como todos los años, e intentando de superar pues, cada año al anterior y seguir dando pasos para que cada año pues, la Semana Santa se viva de una forma pues, lo mejor posible. Y los chiquillos, que es lo que más viven la jornada del Domingo de Ramos, disfruten todo lo que puedan. Esto en el caso del Domingo de Ramos, en relación a las distintas estaciones de penitencia, ¿cómo se está viviendo? Jueves Santo. Y yo tranquilo, porque como tartere malamente, vamos. Y entonces me lo tomo con calma y conforme va llegando, van pasando los días, vamos asimilando lo que, cómo lleva las cosas, ¿no? No nos podemos enredar mucho, que si no, pues, salimos todos volando. José Ángel, tú te estrenas este año como hermano mayor, no quiere decir que te estrenes en el Viernes Santo, porque, bueno, lo vives de lleno desde hace muchos años. Quizás tú lo estás viviendo desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, como cofrade, pues, una Semana Santa temprana, ¿no?, que es en marzo, eso se precipita todo, mucho más, ¿no? Y bueno, como representando a la Junta de Gobierno, pues sí, es la primera vez que estoy como hermano mayor en esta Semana Santa. Y bueno, como decía Raúl, intentando un poquito de tranquilidad, pero bueno, con muchísimas cosas, muchísimas ganas, una novedad respecto a muchísimas, una forma diferente de vivirla, pero la verdad que es muy bien. Juan, ¿ustedes? Pues nada, vamos intentando lo mismo, intentando que esto funcione, y hacer las cosas bien y de que la Semana Santa se mantenga o se carcele un poco, porque yo creo que nadie lo ha dicho, pero yo no me voy a ir sin decirlo. Creo que no hay ilusión, no hay mucha gente, no viene a un ensayo, estamos viviendo una época que no tenemos costaderos como tienen que su ensayo, como tienen que estar, como tiene que ser. Otro tema que tenemos ahí, que se habla mucho, yo lo hablo con varias personas o muchas personas, lo hablamos, es el carnaval de Castiblanco, que yo le apoyo al carnaval, yo lo vi, pero siempre estamos con el carnaval al rato que nos pisa la pareja, no tenemos días para ensayo, la gente prefiere el carnaval que Semana Santa, y dentro de lo que hay, bien, pero un poquito molesto con ese tema, porque tenemos muchos mismos con Semana Santa, si no tenemos gente que Castiblanco, al camino yo.
Juan ha abierto el debate y va a plantear ahora esa pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo con la Semana Santa de Castellarco? ¿Se podría llegar a perder? ¿Se podrían quedar titulares en la iglesia? ¿Qué está pasando? No, eso, perderse no se pierde nunca. ¿Tú, Curro, eres una de las hermandades que ha estado más afectada este año? A ver, cuéntanos. Nosotros no estamos afectados en nada. Nosotros lo que pasa es que se ha montado el carnaval con la Semana Santa y tú no puedes llamar a los chavales estando en un carnaval a entrenar. Eso es así y hay que amoldarse a lo que tenemos. Pero esto de que se va a perder, esto es quien ha inventado esto. Aquí siempre tiene que quedar alguien a que salgan para adelante. Y eso, por supuesto, perderse no es bien. Que tengamos que reducir en vez de dos, salgamos en uno, vale. Porque no nos llegue monetariamente o porque no tengamos gente para llevarlo. Pero esto sigue para adelante. Sobre que se va a perder. Estos son bulos que también. Curro, hay un curro en la calle que se estaba diciendo que este año inclusive la base podría haber quedado en la iglesia. ¿Eso es cierto? Aprovecha. Eso sí, los móviles los mandaron donde tienen que mandarlo y hablaron los hombres en las mesas. Los movilitos, creo que no había tanta historia. Cuando llega la hora de salir, hay gente, no todo el mundo. Eso es todos los años. ¿Cuántas veces he escuchado yo el canto de no es que lo salga? ¿Quién dice eso? De cuando llega la hora de salir, y allí tres cuadrillas para estar. Y aquí no tenemos tres, pero seguro que una. Y luego el tío que va allí debajo, que tiene que ser compañero, porque ahí se caben a 20 kilos, no hay que haber más, yo me he tirado 35 años de Costalés y no he visto estos numeritos que ya. La verdad que el mismo que yo hay aquí, 40. Aquí salíamos en Veracruz, yo hablo de la mía, salíamos 24 tíos y 24 tíos que salíamos y entraban, sin tanto relevo y sin tanta chumina. El que va allí debajo, que tiene que ser compañero y meter riñón. Y si no puede, que se salga ahí entre otros. Lo que no se puede aguantar es que vaya un tío ahí agachándose cuando anda tres pasos. Y se beba 16 cervezas, bébete una si no tienes aguante para 16. Le responda yo no. El vuelo, esto es lo más fácil del mundo, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Se ha perdido el sentido de la responsabilidad cuando hablamos de esos ensayos, de estar fieles a los que son los titulares? Yo pienso que puede haber un poco de caída en ciertos momentos, como ha dicho Curro, que compaginan fechas con unos actos y otros. Pero también pienso que al final la juventud no me responde, responde el pueblo, responde la gente, porque yo conozco gente en tanto la Junta de Veracruz como la de Jesús, como la ciudad, que son jóvenes, que están trabajando, que se han comprometido con las hermandades y que hacen una labor muy grande dentro de lo que es la Semana Santa de Castellarco, ¿no? Y creo que es fundamental trabajar desde ahí, trabajar con esa cantera desde pequeño, como también hacemos nosotros desde del grupo de la Sagrada Entrada con los chiquillos y tal, y fomentar desde pequeños para que esto no se vea desamparado nunca. ¿Tú, José Ángel? Bueno, yo con respecto a lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho Curro y lo que ha dicho José Manuel, por parte, ¿no? Yo parto un poco la idea de Curro al principio y parto primero de entrada de que yo creo que la Semana Santa en Castellarco es el movimiento social más fuerte que tiene el pueblo en Milán. Yo parto de eso, ¿vale? Después haciéndome un poco también compartiendo, me adhiero a las palabras de, en este caso de Juan, existe una fiesta que está inmediatamente anterior y yo no la veo incompatible, simplemente condiciones, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? A la hora del planteamiento de los ensayos, a la hora de la participación, ya no solo como la cofradía, sino en el conjunto de la hermandad, ¿no? Ya no estamos hablando solo de que el carnaval vete de alguna manera la preparación, pero sí a lo mejor sí es cierto que respecto a los ensayos, que es lo que más nos preocupa, sí hace un poco de frente, ¿no? De cara a la convocatoria, que es lo que decía Curro, ¿no? Yo no creo que la Semana Santa vaya a desaparecer en Castellarco. Sí es cierto que las cosas están cambiando. Muchas veces pensábamos que eran movimientos cíclicos, que unas veces había más costeleros, otras menos. Es cierto, y yo he hecho con muchas personas, he hecho un poco de conciencia interna de intentar ver qué pasa. Y sí es cierto que quizás, como decía Curro, ¿no? Ese sentimiento que ha compartido Curro las trabajaderas, no voy a decir que no existe porque hay gente que existe, entonces estaría diciendo algo que no es, ¿no? Pero sí es verdad que la forma de vivirlo, no que se haya perdido, sino que se ha difuminado un poco.
Entonces, creo que las hermandades también tenemos que adaptarnos a los tiempos, creo que las hermandades también tenemos que hacer una apuesta, lógicamente, y muy fuerte por los jóvenes, pero sí es verdad que tenemos que afrontarlo y darle otro punto de vista de cara a poder seguir teniendo, ¿no?, ese hilo de vida, ¿no?, que son los jóvenes, que son los que el día de la mañana pues afrontarán, estarán en junta de gobierno, estarán al frente de la hermandad y podrán redondar lo que son, lo que es la historia viva, que más que nada son los hermanos de la hermandad. ¿Cuánto te quieres a lo mejor un poco más? No, yo lo que digo, yo he abierto el debate porque lo único que digo es que digo, bueno, quiero aclarar con esto, que tenemos oportunidad de hacerlo delante de la cámara, que lo dan la gente del pueblo, para que no se diga lo que ha dicho fulano ni si tal, pero yo digo aquí lo que quiero decir. Lo único que digo es que si tú tienes un ensayo y la gente no viene a hacer un ensayo con ese pueblo, el sábado hay gente, sí, tenemos una lista de 35 personas por palio, para sábado, pero eso no vale. Un palio de rodillas castigando, que lo sacas de rodillas, que lo metes de rodillas después de un recorrido, que te da una paliza, porque quieras o no, te la da. Y tienes que estar, por lo menos hecho el cuello, hecho el cuerpo, sabes cuándo te va a tirar la rodilla, cuándo va a levantar el palio en la entrada o en la salida, y para eso hay que estar consciente y trabajar y saber lo que se ha hecho antes. Una persona que no hace eso y se pone el sábado santo allí, yo para mí no está para hacerlo. Lo que yo he sacado el tema porque quiero que la gente se conciencie de que hay que estar mínimo esos dos ensayos. Y le he dicho del carnaval no porque el carnaval ni me haga daño, ni me guste, ni no me guste. Me gusta el carnaval porque he colaborado con el carnaval, voy a ver la chirigota. Lo que digo, que los que llevan al carnaval, yo creo que se pueden sentar, como ahí se sientan cualquier hermandad, cualquier grupo de amigos, cualquier grupo de algo, se puede sentar, hablarlo y mínimo que respeten la cuaresma, para que a nosotros nos dé lugar de que esos chavales vayan a su ensayo y a su cosa. Eso es lo que digo. No hablo, no estoy haciendo cosas para hacerle daño a nadie, ni perjudicar al pueblo, al revés. Pero lo digo para defender eso. Es que, Juan, también llega esos momentos y lo que no se puede es darle tanto que no vemos nada más que lo malo. No se ve nada bueno, nada más que, ojo, aquí faltan 10, pues si no, se entrenan con 14, que no pasa nada porque el paso sí va con las parícolas nada más. Hay gente que no pueden venir, otros que están, que te digo, en chirigotas de esas y no pueden venir. Es que se acoplan muchas cosas y no hay que ver con tu ojo. Esto se va quedando aquí porque no hay nadie. Vamos a esperar un momento que llegue y ya veremos lo que hay. Pero por regla general yo siempre escucho lo mismo. En esta, no hay nadie, no va a llegar, está solo, yo solo. Luego llegue y se meten dos. Lo que me refiero es que el tío que vaya ahí abajo, aunque no haya entrenado, porque hoy están en el gimnasio todos los días, y hoy están preparados los chavales, musculatura para llevar un tanque, eso que es un ratito, que en cada trabajadera tienen dos o tres relevos, eso no lo ha habido nunca, ¿no? Nunca lo he visto. Pero eso no, eso no, no lo he vivido. Pero eso no es así. ¿Dónde tenemos puntos de agua? Dios mío, llegábamos acá Miguel de Lucas y el tío que tenía cese salía y decía, Miguel, dame un vaso de agua y vámonos para adelante. Llegabas acá a la Ruperta, tengo sed, pues te damos un vaso, verás tú. No, aquí hay que llevar puntito una serie de historias que aquí no nos debemos querer comparar con nadie. Sino aquí estamos en nuestro pueblo y abordarnos para lo nuestro. Lo que haya de aquí para afuera estará muy bonito, pero no podemos llegar a ello porque ni tenemos gente, ni tenemos monetariamente dinero, ninguno, porque las cuotas es mejor para salir llorando, pero es lo que tenemos y tenemos que abordarnos a esto. No a los que vivan en Alcalá. Allí tienen lo que tienen y pueden. Nosotros, por suerte, por desgracia, nos tenemos que... Curro, cuando hablas de monetario, ¿se piensa en algún momento inclusive de pagar a costaleros para que saquen a los No, eso por supuesto. Eso que sí quiero. Yo te voy a decir una cosa. Yo desde que pusieron el costal tendré lo que sea de cervical y me mareo. Y por eso no lo saco. Si no, que tuvieran sus trabajaderas como estaban antes, forradas de espuma de estas. Ahí no había costal ni leche. Y entonces yo me daba igual de sacarlo. En vez de aguantar todo el recorrido, iba a aguantar medio y metía a mi hijo al que fuera allí. No, se trae a nadie, el que quiera venir voluntario, bien, pero tú comprenderás que tú no vas a tener ahí un equipo de 30 chavales y le vas a pagar a 23, pues
sea, vas a tener 23 con Europa League y vas a traer 10 que le pagan. Porque entonces los de aquí dicen, bueno, pero yo de qué voy aquí. Es una cosa que no lo acepto, que viene de afuera y quiere sacarlo en su perfecto derecho. Pienso que cuando Juan está diciendo no es así, es que quizás para el día grande, el día bonito, el día que la Semana Santa se vive más intensamente en la calle, sí hay los 30 o 30 y tanto, pero cuando hablamos del sentido de responsabilidad y que si tú vas a estar debajo de un costal, que tienes que ser responsable, ¿no? Sí, claro, pero es que ahora quiero que alguien me diga, tú hablas con hombres, porque estos son hombres, tú ya de niño vamos a olvidar. Y entonces te dicen, conmigo cuenta, contigo cuento, pero ¿cómo traes tú a este hombre a entrenar si ahora no viene, por el motivo que sea? Yo quiero que alguien me diga cómo se trae. Porque tú dices, conmigo cuenta, yo cuento con los 30 o 32 que lleve, pero ¿cómo traigo si no viene? Tú puedes llamarlo y decirle, señores, que hay que entrenar, que esto es para ustedes. Que se vuelve encima un chaval en eso, que los palios tienen WhatsApp, con el plan de ponerse de rodillas para salir. ¿Cómo lo trae? ¿Qué solución veis a esto? Es que no le veo arreglo, a no ser que cuando llegue ahora la hora, se reúnan, o nos reunamos con cada hermandad, con sus correspondientes costaleros, y le diga, señores, vamos a ver, ¿contamos con ustedes o qué hacemos con ustedes? Cara a cara, yo esto de los móviles lo quitaba, la verdad, no soy partidario de eso. Además, el móvil no trae más de problemas que el que dice, el vaso ese no está aquí, está aquí, el otro cuando llama está aquí, cuando resulta el vaso está aquí. Porque cada uno le da un sentido. Las cosas cara a cara y se resuelven y de aquí que no salga. No que esto parece, yo qué sé, el corral del Apache. Cada uno hablando como le parece, en mi opinión. ¿La vuestra? ¿Como solución? Como solución, todavía no hemos llegado a tener que coger ninguna solución drástica, digamos, ¿no? Pero yo sigo pensando que igual que se van a Sevilla, que no es comparar nada con ese curro, pero igual que se van a Sevilla, pagan una papeleta de sitio de 40, de 50 euros, no lo paguen, y no faltan el ensayo. Y cambian, gente que están en puestos del Estado, cambian los servicios para ir, porque si no va andando. ¿Por qué no a tu imagen, que es tu imagen, que tú tienes fe a esa imagen, a tu hermandad, que es de chico, que no te obliga a nadie, que no un paso de Sevilla que te gusta o que te llama la atención, supuestamente te mueve otra cosa? ¿Por qué no tienes a dos simples ensayos? Y entonces, como dice Curro, vas a pagar 10 y 20 no, pero es que en el ensayo pasa igual. Si ensayan 10 o 15 y luego vienen 15 el sábado santo que han ensayado, le están faltando respeto a los 15 que han ensayado. Y eso lo estás quemando porque dicen, si los otros vienen, yo tampoco vivo el sábado. La solución es, o se tienen que poner, si es su hermandad, si quieren defender su hermandad, si están por su hermandad, pues que hagan las cosas como se deben, porque el ensayo no tiene ninguna historia. Porque se van a Sevilla en 3 o 4 y si llevan una hora, le ponen 3 horas. En gasolina, todos aquí están en su pueblo y es su hermandad. Dos simples ensayos y así de sencillo que no, dice Curro que no. Dios quiere, no se llega a ver, pero como sigamos así, sin ensayar, pues a la vacía de encontrar los pagados. Dios quiera que no, yo no quiero llegar a eso y ojalá no lo quiera Cachimanco. Pero la gente tiene que ser consciente de lo que hay. El palio no se puede poner el sábado santo en la puerta para sacarlo sin ensayar. La gente tiene que ser consciente de lo que hay. ¿Se mueve? ¿Pues viaje? Nosotros creo que gracias a Dios no tenemos el problema, o sea, que es un problema grave, porque verte en las circunstancias de que te vengan a ensayar de la cuadrilla y que son responsables y toman en serio los ensayos y que se presenten una serie de personas por el día de la salida a sacar el paso, te ponen un compromiso realmente, porque tú tienes que, como dice Juan, revelar por todos esos costaleros. Y los ensayos también valen para fortalecer al costalero y para que sepa cómo tiene que actuar. Por ejemplo, la salida más fría, tan complicada como puede ser sacar un paso de rodillas, saber cómo tiene que hacerlo, saber cuál es la postura para no lastimarse, cómo tiene que echar esa tierra, cómo tiene que levantar el paso, que todo ese tipo de cosas son muy complicadas. Que no es meramente por ver con cuánta gente se cuenta o se deja de cantar, sino por ensayar y tener toda una serie de pautas que pueden venir al final en contra de ellos mismos, de los mismos chavales que pueden tener pues, una circunstancia.
Ya. Bueno, yo mi postura pensando un poco en los costaleros es la siguiente. Yo parto de la base de que no se está asistiendo una renovación con esta madera. Yo parto, asumo de que en cualquier parrilla de costaleros, si se van tres, ya sea por lesiones oportunas o porque decidan retirarse del costal, no vienen otros tres nuevos con esa ilusión que había antes. Yo eso lo asumo y todos tenemos que enfocar el problema desde ahí. Después, hablando un poco, como decía Juan, la diferencia que tenemos nosotros en el pueblo con aquí son los costaleros de hermanos. O sea, partimos de la base de que los costaleros son hermanos, ¿no? Son personas de la hermandad que participan, que devuelven sus imágenes, que intentan cuidar por su patrimonio. La diferencia con los costaleros profesionales, que son unos asalariados, vienen, se meten debajo del paso, tienen que sudar el dinero que se vayan a llevar, ¿no? Y se van, ¿no? Entonces, pierde un poco el significado de la presencia, del fervor y la devoción que tiene el hermano costalero, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión de que los costaleros tienen que ensayar. El ensayo no es un divertimento más o menos cofrade para los que más viven esto con pasión. Es como dice Juan, el palio de la soledad, de la amargura, de la vida y de la paz, y todos los cristos tienen que pasar por debajo del dintel de la puerta. Tiene que ser una sincronía, tiene que haber una preparación, tiene que haber una igualdad en condiciones, tienes que encontrar los capataces con las personas en concreto que van a sacar el día de la salida al paso. Nosotros creemos, o yo creo, que, mi opinión, que el problema con los costaleros está, creo yo, en que no existe una renovación y el propio costalero ve que su puesto lo tiene asegurado, porque no hay gente que esté para poder decir, bueno, si yo te voy a ensayar de 5, voy al último, me vengo al mismo sitio y yo al final tengo mi papeleta de sitio en el bolsillo y paseo a la Virgen de la Paz, paseo a Veracruz, paseo al Santo Entierro, paseo a la Amargura, paseo a Jesús, paseo a la Borriquita. Entonces, yo lo que pienso es que con los costaleros, como son hermanos, debemos fomentar mucho lo que es la convivencia, intentar de mantenerlos como una unidad viva dentro de la hermandad, pero siempre conscientes de que el problema de los costaleros en Castilblanco, aparte de que tenemos un sobreesfuerzo respecto a que tenemos cada uno cuadrillas propias, o sea, esto es una locura, cualquier pueblo más grande en Castilblanco no tiene las 7 cuadrillas que tenemos en Castilblanco, cada uno independiente, nadie lo entendería en un pueblo tan pequeño. Pero yo soy partidario de eso, de que ese sentimiento de los costaleros de hermandad tenemos que intentar de encauzarlo, tenemos que intentar de ejercer de germinar un poco ese sentimiento, como decía Curro anteriormente, y para no caer, como decía Juan, en vernos en la posibilidad de que nos encontremos ante la salida de nuestros titulares ese día y no haya existido un ensayo de un trabajo que yo sí lo considero, como decía Curro, que hoy hay gente bastante preparada y hoy la gente entiende el trabajo del costalero como algo profesionalizado, dentro de que ellos mismos intentan buscar un buen costal, intentan trabajar en condiciones y llevar las cosas bien. Pero como decía también Juan, los ensayos son indispensables, y los pienso yo. Claro, pero a ver cómo los traemos. Efectivamente, la convocatoria de los ensayos, porque tú no puedes. Tú no vienes al primero, no, al segundo fuera. Pero ¿cómo? Y luego no puedes decir que no puedes hacer eso. En plan militar no puedes hacer porque no te quedas solo. Está claro. Quizás lo que decía ahora, José, de que ellos se responsabilicen, de que ahí hacen un gasto la hermandad. Aparte de que sean hermanos, tienen que responsabilizarse más, porque eso es, sin ellos no hacemos nada. Es que no hacemos nada. ¿Comprende? Y eso es lo que hace de... Pero yo sí lo comprendo. ¿Cómo se mentaliza? Sí, es que yo no sé cómo decírselo. La verdad, tú ves al tío cargar tú contigo, ¿qué pasa? ¿Cuento o no? Sí, vamos a entrenar mañana. Vale, yo voy para allá. Ahora no viene, ¿qué pasa? ¿Eh? A ver quién es, y no te puedo poner a la brava, porque a la brava te queda solo. Quizás las hermandades también tengan responsabilidad en el asunto, en el sentido, vale, estos son jóvenes y bueno, es lo que hay ahora mismo, pero de cara a esas generaciones venideras, fomentar más pues lo que es la Semana Santa, la unidad, la convivencia. Ustedes, por ejemplo, desde vuestro grupo joven, fomentáis
dicho mucho, el tema de la convivencia entre niños, que al fin y al cabo son las generaciones venideras. Es que es lo que yo hablaba el otro día con una hermana. Y nosotros en el plan este del día de la cumbre lo tenemos para hacer chiquillos que cojan y se junten entre chavales. Es que es gracioso de verlo, pero vamos, para yo ponerle un paso ahí, por todo lo alto, no, porque a eso los elimina, le quitan la ilusión. Esos chiquillos se juntan tres o cuatro y cogen una caja de cartón y le ponen un papel este de plata y le meten una vela. Y el paso es gracioso porque el paso lleva uno y el otro fuera dándole, esa es la ilusión de él. Pero yo esto de coger un paso y ponérselo ahí a los chiquillos, resulta de que eso se aparta. Eso se le va a la ilusión y la idea. Porque dice, yo voy ahí porque se la da cualquier cocina. Y ellos, oh, eso que le han dado, le resalta eso mucho a ellos, ¿no? Y entonces van con esa ilusión. Pero si tú se lo haces y ven aquel pedazo de paso, pues resulta de que el otro dice, che, yo no voy, porque se va a ganar qué. Y entonces le quitan la ilusión. Y eso queda ahí. Tú observas que cuando llega el día de la cruz, todos los chiquillos, un mes antes lo ves pidiendo por las casas, ensayando, que le dan, ensayando ellos. Es lo bonito, eso no se pierde. Ahora lo que hay es que ya una vez que pasan a cierta edad es el problema de que sigan ahí. Porque ya empiezan con la rutina, esto no le he hecho cuenta. Tienen que, lo tenemos que llevar con otra ilusión, creo. Porque si no nos pasa como a nosotros, los mayores nos están apretando tanto la guita que cuando sale cualquier hermano de una hermandad dice una y una, es que no se puede apretar tanto. Es que tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío, y hay que acoplar los trabajos que tenemos a ese hobby. Pero claro, si nos aprietan tanto ya dices tú, ya se acabó. Y es lo que hay que hacer con los niños, no apretarle tanto, sino irlos llevando, irlos manejando, y ya cuando llegan a los 14 o los 15 años, es cuando hay que acoplarlos ahí, que es el problema que tenemos, que ya ellos se desvían y a ver cómo los llevamos. Desde la agrupación de vuestras hermandades, ¿tenéis proyectos para, bueno, intentar paliar esta situación de cara a de cada venidero? Nosotros, sabiendo que él, bueno, le corresponde, no le corresponde, la Cruz de Mayo, ¿no? Digamos que ellos son la hermandad, digamos, a seguir o a mirar, ¿no? Veracruz, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie si bien ya, hablamos de hacer un pasito que se hizo y con la idea de eso, de arrimar chiquillos y de que ellos estén con la ilusión, de que y salió ese día y claro, pues, muchos chiquillos. Eso se lo das tú a esos 10. Los otros chiquillos, cuando ven ese pedazo de paso, se desilusionan. Pero eso no se hizo paso 10, eso se hizo para todos y se adelanta. Claro, pero lo que pasa es que una hermandad sola, si en vez de una hermandad, las 3 o las 4, claro, las que sean, si en vez de un paso hacen 4 o hacen 5, pues en vez de llevar 10 chiquillos, llevaría 30. Y podría hacer un pequeño recorrido entre la hermandad y los chiquillos. Pues vamos a llevarlo de aquí a la cruz de abajo. Y la misma hermandad lo hiciéramos, por arriba más chiquillos. Pero nosotros hicimos hasta donde podemos llegar. Pero es que yo me refería a que nosotros lo hacíamos con la idea de que ellos se ilusionen, que ellos hagan su pasito, y ellos se. Pero si ahora cojo yo, o coge el Padre Jesús, y hace un paso ahí, eso me quita la ilusión al chiquillo de la caja. Yo creo que no. Yo recuerdo la primera vez que ellos tengan su. Espacio y su idea, claro. Eso es. Que si yo se la quito, su iniciativa para ellos tienen su espacio. Si tú ese espacio que ellos tienen, tú le haces, cada hermandad le hace un pasito y arriba 20 chiquillos a cada paso y hacen un recorrido de la iglesia allá abajo y le dan un pequeño premio a cualquier detallito, arriba mucho más chiquillos que dejándolo solo. Y no tiene con esto que vaya alguien grande con ellos, que simplemente encarrilarlo y hacer un pasito como muchos otros, ¿no? Y decirle que todo el chiquillo que venga bienvenido, siempre es un regalo. No, eso, siempre. A eso no me refiero yo. Me refiero a la ilusión de ellos. Yo creo la ilusión la misma, bueno. Y si le organizas algo que ellos se han motivado más. Yo he visto ahí chiquillos que han cogido y han dicho, no, yo no voy porque esto. Que se le da una simpleza, verás tú. Pero ellos es el afán ese, de que le vas a dar esa vela y tú, a ver quién se lleva la vela, a ver quién lo hace, ese es el amor. Entonces, si tú organizas
marzo, y ahí vienen 15 o 16, unos con tablas de estas de palé, otros cada uno a su idea. ¿Comprende? Esa era la idea. Yo creo que todo es probarlo en la vida, en ese tema, porque yo te puedo contar, porque yo me llevaba a un entierro, yo me llevaba ahí 25 años a un entierro, entre una cosa y otra, debajo, delante, y yo he dicho ahí de, no, si yo 16 años, no. Tenía que ser Martín, yo 16 años, te firma el padre, a tres chicos atrás, y ese chiquillo va pasando años, no tiene ahí la verdad tuya. Eso es otro. ¿Qué? Que ilusiona a la gente, pues igual después 10 chiquillos, 40 chiquillos, y echar una mano en algo. No tiene que vaya con un palo en la puerta, pero echar una mano en algo, encarrilarlo. Se ilusionan más. Yo creo eso, ¿eh? Pues el Viernes Santo, ¿qué proyectos tenéis? Yo escuchando a Curro me acordaba de cuando yo he hecho un club desde mayo. Sí, yo. Y yo recuerdo, con mucho cariño, recuerdo un año, era mucho. Lo hacías, no sé, será por casa de vuelo, hacía con la gente de la cruz. Y recuerdo de un año que entramos en la iglesia, no sé si pues sería por la rampa, yo creo que le habrá en el rampa, allí se bajaría los escalones de allí, y salimos por la puerta lateral. Y recuerdo aquello era, como salir de costalero ahora. Que es con la emoción, que yo ahí en 4 o 5, que no pesaba nada, yo ya no pesaba nada. Maldito que debo echar. Y lo que dice el curro, la solución existe. Pero si bien, por ejemplo, vosotros habéis hecho ese paso para la Cruz de Mayo, ¿no? De los niños, que una vez conmigo puede una idea excelente, pues sí es cierto que cada uno en sus cosas puede fomentar con esa serie de ideas que los niños vengan a la madre, porque estamos en manos de ellos, de la generación que está ahora mismo con los 8 o 10 años. Nosotros estamos en ese rango de edad ahora mismo. Nosotros, y perdona, o sea, su paso, como dice Curro, nos han hecho ellos, su paso, sus dos varitas, su curso de guía, su historia. Al final no lleva 10, lleva 20. Y nosotros lo hemos hecho con la idea de que ellos el día, porque ellos el día que la hermandad que tienen, ¿no? El día que no tienen casa, o deberían, o lo hacen de otra manera, que ellos no lo quieren discutir. Lo hemos hecho con esa idea de aportarnos, o sea, arrimarnos a ellos y aportarnos a ellos. Y lo que pasa es que en vez de hacerlo lo mejor como lo ha hecho, pues lo hemos hecho enfocado de otra manera. Bueno, nosotros, cuando yo entré aquí, hace 4 años, resulta que se hicieron 2 años ahí una Cruz de Mayo que no compaginaba con el poder adquisitivo de nosotros. ¿Me explico? Aquí no puedes coger tú un pasito, meter 30 tíos tras una banda de voz muy bonita. El caso que yo iba a ver la red, que aquello era un movimiento precioso, de flamenca, de aquello es precioso. Pero claro, el poder nuestro, yo no me podía gastar. Que aquel año nos costó 1.500 euros a la hermandad. Que nos costó que los pequeños, aquello estaba todo pagado. Pero cuando llegó la hora de largar la guita, aquí no aparecía nada. La banda vino con un dinero muy inferior, todo muy bien, pero no teníamos. Que yo era muy bonito, pero no teníamos. Entonces esto hubo que eliminarlo. ¿Comprendes? Porque es que no costaba el dinero. Sí, pero lo hemos hecho nosotros, costó 100 y algo de euros. ¿Eh? 130 euros, lo hemos hecho, costó un pasito allí, a ver. No, yo te estoy hablando de lo que se montaba, porque bonito. Sí. No, pero es que no podía. A lo mejor por uno iba con la filosofía de también lo que bien decía y lo que bien. No, no, aquello me gustaba mucho. Y luego yo lo vi y digo, fui más abre. No, me refiero a lo que vosotros hacíais aquí con gente mayor, ¿verdad? No era la filosofía de lo que se entiende. Claro, es que eso es para chavales. Pero aparte es que monetariamente no podíamos. Cuando aquello se le ajustó la cuenta. Esto es que no había beneficio. Un mes y medio después de Semana Santa. Aquello era un pago que, bueno, y además no lo llevamos de golpe, porque nos correspondió el primer año todo. ¿Sabes? Pagar todo lo que había allí perdido. Pregón, no conocíamos a nadie. Y nos doy las gracias a José Javier, el hijo de Paqui la Carburra y José Manuel Palmares. Siempre agradecido. Dio un pregón, chapó. Y no hablé con él un mes antes. Y no, él decía, pero oh, yo nunca doy un pregón. Pero, y lo planeó extraordinario. Cada vez que eso, le doy la gracia. Porque no hicimos nada más que empezar. Y bueno, por una maravilla de pregón. Para mí que no entiendo. No es muy importante. Que entienda que le ponga la falta que quiera. Para mí, chapó.
sí, esto no cuesta nada, esto, pues venga, vamos para adelante, vaya así. Problemas a los que tenéis que enfrentar, ¿no? Como responsable de cada hermandad, ¿pensáis que la gente de Castilblanco es consciente de lo que es estar dentro de una junta de gobierno y en vuestro caso, de representar, en tu caso la agrupación, que estás dentro, y pues, en vuestro caso las hermandades? ¿La gente apoya o más bien...? Bueno, es que aquí no podemos ponerle falta a la gente. Me explico. Hemos cogido la hermandad en unos momentos de una crisis horrorosa. Hay casas que no tienen para comer. Entonces, ¿cómo va? Yo he tenido hermanos que han dicho, si me quieren me borre, si no me dejan, yo no tengo para nada. Y lo veo. ¿Comprenden? Y entonces, aquí muchas cosas. El pueblo está sobrecargado. ¿Comprenden? No se le puede determinar. Lo que tenemos que amordarnos a lo poco que tenga el pueblo. Amordarnos a ello, no querer resplandecer más de lo que tenemos. Eso es lo que yo creo. No me refiero tanto al tema monetario como al de ayudar, al de venga, vamos codo con codo y vamos a tirar para adelante. Eso siempre hemos tenido los problemas de toda la vida. Había el grupo, no estaréis de acuerdo conmigo, que es el que entra y es el que acaba loco. Si entramos 15, quedamos 8. Y ahí los otros se van escaqueando. Eso ha pasado toda la vida del mundo. Y por mucho que hable directamente con ellos, te responden ese día, que yo no hace falta un grupo aquí, ese día sí, pero ya después se me olvida, como no es así. ¿Qué opináis? A ver. Eso creo que cuenta por una dinámica que se ve haciendo habitualmente en todas las hermandades, porque eso, pasa que siempre al final son los mismos los que están montando, los que están, vienen a pedir, a los cultos, etc. Y lo que se intenta siempre es abrir un poco nosotros, yo hablo por todas las horas de entrada, nosotros intentamos abrir a todos los hosteleros, todos los que se acerquen a echar una mano, y muchas veces pues tenemos bastante gente que nos ayuda con el montar ayer por la noche, fue la mudada en el paso, y mismos costaleros que ayudaron a terminar de montar el paso para que estuviera en condiciones dentro de la iglesia, con sus faldas puestos y tal, pero sí es verdad que es una dinámica que suele lastimar mucho al trabajo diario de las hermandades, que es muy sufrido y que tiene mucha... Pero yo pienso que la gente sí sabe que todo lo que entra aquí en una hermandad o que intenta ayudar en algo a los parroquiales, incluso a la catequesis o Cáritas, en los puestos de responsabilidad y en puestos de trabajo, yo pienso que sí tienen conciencia de que son puestos que tú sacrificas una parte de tu tiempo para estar ahí, y que al fin y al cabo ellos agradecen muchas veces tu labor y tu trabajo. Juan, ¿qué se hace? Yo creo que literalmente te cambió la vida. La vida respecto a que, ¿verdad? Llamarla a la misma responsabilidad es un término demasiado frío para estas cosas, pero es cierto que la hermandad es parte de tu día a día, desde que te levantas y tienes conciencia y te despiertas y empiezas el día hasta que te acuestas. Yo creo que no hay día en el que uno se le pase diciendo, uy, no he sentido que soy miembro de la junta de gobierno. Todos los días hay cosas que hacer. Sobre tu pregunta sobre si la gente tiene conciencia de lo que significa un cargo, que haya estado dentro de la junta de gobierno, creo que lo sabe perfectamente. El problema es lo que están fuera, ¿no? Bueno, pero verás, yo creo que nadie piensa que la junta de gobierno sea algún interés en algo, porque realmente la junta de gobierno en una hermandad como la nuestra en Castilblanco es trabajo, 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 trabajo y trabajo, ¿no? Nunca piensa uno si es el momento oportuno, porque tenga la edad necesaria o que se encuentre en ese momento dispuesto, porque se... Yo creo que no, cuando eso llega y tan natural lo tienes que aceptar, tan natural lo asumes el cargo y así sale. La gente, creo que la noción de la Semana Santa pues la disfruta cuando llega la Cuaresma, la vive, la siente, la ve porque ve a la gente, la casa anda abierta, están limpiando, están haciendo, hoy hay que ver, están limpiando ceras, están montando los casos y la gente ayuda. Pero la mandas todo el año. En octubre piensa que tienes que tener el presupuesto de salida, los cambios de convocarlos con la celeridad, tienes que estar pensando, tienes que ejecutar un presupuesto, y hay hermanos que realmente sí se interesan como este culo, los que siempre han estado, ese grupo que siempre entran y salen, son las personas que saben perfectamente cuál es el desgaste, digamos de esa manera,
del trabajo diario. Y yo pienso que realmente, bueno, como responsabilidad, ¿no? Pues la gente, hay muchísima gente que valora mucho el trabajo que se hace. Cuando vas más culto, cuando ves que nos falta un detalle. Eso sí es cierto que muchísima gente que lo valora. No voy a decir que haya gente que no sabe, no aprecia el trabajo. Yo creo que muchísima gente lo sabe. Y yo creo que hoy día, con la vida que llevamos, con tantísimos estrés y tal, con esta vida tan completa que llevamos, con hobby, con profesión, yo creo que la gente entiende de sobra cualquier responsabilidad que uno coja en una hermandad. Yo creo que la gente lo entiende de sobra, lo aplaude y creo que lo comparte, en que la gente sí entiende el sacrificio. Bueno. Yo cuando cogí el cargo de hermano mayor, tuve mi ya lo hablamos en otro ruta de Lección Tribu, ¿no? Y tengo la gente que están ahí, que verdaderamente están, que se mueven, que tiran el teléfono están, y sin tirar el teléfono están, y sigo teniendo que están en otro lado. Yo siempre sigo diciendo que la puerta abierta, que venga todo lo que quiera, siempre lo digo a mi gente, que no eche a nadie, nunca para atrás a nadie. Y viendo lo que hay, que no he sido capaz, o ellos no han querido, de animarse, pues voy a seguir lo que tengo dentro, voy a seguir luchando para adelante, lo que me interesa, está con mi gente, y el que quiera venir, bienvenido, y el que no, que siga viendo dentro. Antes, Curro, creo que hacía mención a que, bueno, era importante hablar las cosas cara a cara, dejar los móviles. Creo que se está tomando la iniciativa de crear un consejo de hermandades en el que os reunáis todos y bueno, pues no se pise por estos problemas que estáis comentando los días de ensayo, si hay que haber un pregón, que todos lo sepáis con anterioridad para que no os pilléis. Entonces, ¿qué pensáis al respecto? ¿Creéis que sería bueno y que es necesario? Está muy bien. Además, yo lo ha creado un saludo. Le aquí le mandamos un saludo. Y para darnos la idea. Que siga así. No que creemos otro grupo, sino que cuando él crea conveniente que nos reúna a los que tenga que reunir ahí en la mesa y hablemos ahí lo que tengamos que hablar nosotros. ¿Vale? Poner de cabecera que es el que nos da la idea. ¿Vale? Yo lo hice bien. Nunca había un problema. Yo llevo ya muchos años entre ahora de hermano mayor y siempre, mi familia siempre hasta hoy, ha sabido el que sea, el trato que sea, ahí. Mi madre lleva de camarera desde que vino la vivienda para aquí y ahí. Y nosotros me da igual que vaya y el que venga. Yo, ahí. ¿Vale? Y entonces nunca ha habido. Siempre nos hemos actoreado bien. No llegan las tonterías de ahora que yo la mía, tú la tuya, pero siempre. Y no ha habido como parece que hay una rivalidad o qué sé yo. Aquí los tenemos a los cuatro sentados y bueno, nada. Esto tú tienes 100, yo tengo 20 y no tenemos que amordar lo que tenemos. Y yo con la mía lo veo lo mejor, con la suya lo veo lo mejor, él con la suya le pasa igual y esa pequeña rivalidad. No digo la borriquita porque la borriquita de todo. Ahí no hay rivalidad, ahí van todos, desde los niños todos vestidos de nazareno, a los costaleros son tres de una, cuatro de otra. El problema es nosotros. Y nosotros nunca ha habido. Luego lo que cuenten aparte, que para eso lo veo muy bien las mesas esas, porque lo poco que nos tengamos que echar la cara no lo echamos. ¿Cómo lo veis? Bien. Eso funciona, va bien y funciona. Además, que funciona porque aquí estamos y no es que estamos aquí, que estamos fuera, estamos también, yo no tengo ningún problema con nadie, ¿sabes? Y está abierta la hermandad para ellos cuando les falta lo que quieran y estamos en la medida de lo que podamos, evidentemente, pero estamos aquí. Pues claro, yo cuando ha dicho lo de la casa hermandad, que llega y se abre y está abierta para todos, claro, la mía no se puede abrir porque la mía es que no puede entrar, porque es que aquello es un puzzle. Pero en fin, agradecido de que la que tenemos y para nosotros la mejor. Nosotros hemos hecho paso de palio allí metidos y la reunión, la mesa por debajo, nos metemos debajo y ponemos una silla. Y el paso aquí, no levantes la cabeza, que dejas la cabeza en el paso. Yo te dije una vez, te lo dije en privado, lo digo aquí y lo vuelvo a decir, que mi autoridad de hermano mayor, a
aquí se ha abierto para la reunión de inteligencia y para lo que sea. Farrero. Yo te la grabo, eso. Pero... Lo digo delante de todo el mundo, porque te expliqué que es de los de Cachibanco, que esto es Cachibanco, que todos colaboramos, que todos aportamos, que todos pagamos, que todos echamos una mano con el bichazo. Y si hace falta, pero vamos, yo digo igual a cualquiera. Aquello está allí, lo digo de Cachibanco. Pues la mía está ahí, gracias, por mucho que te preocupes, que allí lo que sea. Pero es de Cachibanco. Ahora vino lo de San Benito con la obra y que van a hacer ahí, que ahí van a. Cada uno le va a dar lo que a esta gente, no, porque esta gente está muy apretada. Manuel, eso ni se te ocurre. Allí hay poco, pero se le busca poco. Pues no te preocupes que lo que se traiga aquí se queda. Que hay que colocar que es más amontonado. Eso nos ponemos una vez y no vemos. Pero aquí está. O sea, ¿qué opinas? Yo pienso que hacía falta casi más un cosa de mamá de cofradía. Claro, ahora mismo toca la nada de penitencia. Yo creo que, como bien han dicho, estamos en el mismo barco, aquí no hay nada. Aquí, si nos tenemos que prestar, pedimos una llave inglesa, pues, toma, ahí tiene la caja de la misma y es así. Y no hay ningún inconveniente. Pero sí es cierto que para perfilar las cosas positivas, y como bien ha dicho Julio, para animar las cosas que puedan, porque estamos hablando de que tenemos que convivir la misma parroquia, un montaje de 7 pasos, que estamos hablando de una barbaridad, de un alcance tremendo. Pero yo creo que tenemos un buen clima, buenas relaciones y todos nos ayudamos y nos vamos a ayudar, estoy seguro. Y lo que se habla, siempre las cosas, la gente siempre habla de las cosas. Y creo que son hasta buenas, es necesario que exista esa alegría. Y un pique de cositas. Pero en la Junta de Gobierno no ha existido, yo por lo menos no la he vivido. Ni fuera y perdón que te corrija porque yo he estado, bueno, en la Junta de Gobierno, pues sí, hermano, yo no he sido hermano, yo no. Y las coberturas de las columnas, la noche de San quedan impuestas por nosotros. Y cosas del arte de San quedan impuestas. O sea, que no tiene nada que ver que estemos aquí, aunque que es entre nosotros. Que es verdad. Desde antes. Que se hace, que y ha habido pique y sigue habiendo pique. Perfecto, pero que cuando ha hecho falta, sí, la vamos a hablar ya de lo que es la Semana Santa, los días que se avecina. Quiero empezar con el grupo parroquial. Este domingo, esta semana tenéis una noche especial y bueno, háblame de los estrenos y una vez que tú acabas con lo que va a ser el Domingo de Ramos, damos paso a Curro con el Jueves Santo. Bueno, pues como bien comentas, este sábado va a ser una jornada especial para el grupo parroquial de la Sagrada Entrada, porque se va a hacer por segundo año la entrega de palmas y la bendición de las palmas a los chiquillos, de manera que estamos intentando integrar a todo ese colectivo de niños que será, como hemos dicho ya varias veces, el futuro de nuestra hermandad y de nuestro pueblo, en definitiva, dentro de lo que son todos los actos que tiene la Sagrada Entrada. También con ello queríamos tener un evento especial dentro de la pista, dentro de la cuaresma, que la Sagrada Entrada tenía, y se aprovechó por la coyuntura de entregar las palmas, para tener ese momento con ellos, y este año todavía va a ser más especial porque dentro de uno de los proyectos no muy conocidos, pero que sí tenemos el grupo, que es la ayuda al peregrino para darle a Cachibanco con ese sitio, ¿no? Dentro de la ruta de la playa, dentro del camino de Santiago, y los peregrinos que siempre han hecho reír todo el año, pues que se dan desamparados, que necesiten ayuda. Hay miembros del grupo que siempre están ayudándoles, que están para ver qué es lo que les falta y tal. Y en ese proyecto, que es uno de los más importantes que tenemos dentro del grupo parroquial, se ha hecho por parte del escultor local Jesús Romero la imagen de Santiago que recibirá a los peregrinos dentro de la parroquia, que además pues también acompañará al señor de Sagrada Entrada en su paso de la parroquia. El sábado a las 5 de la tarde será la bendición de entrega de palmas y posterior bendición de la imagen de Santiago Apóstol. Inclusive, por lo menos he oído que se tiene como proyecto una jornada Santiago, una jornada de Santiago de cara pues, al verano, ¿no? Sí. Avanza, no aprovecha. Bueno, sí,
ya peregrino y teniendo que vamos a tener hasta la niña contra el apóstol, pues tenemos que darle una solemnidad y una festividad que le corresponda a su imagen. José Manuel, hablando de este Domingo de Ramos, ¿qué música va a acompañar al paso? ¿Los niños que van a ir? A ver, cuéntame un poco. La música es la misma banda del año pasado, la banda de Victoria de Alarán, que por cierto fue olvidada, también nos acompañará el sábado en la entrega de Palma. Habrá un pasacalle previo a todo el acto, que será a las 5 de la tarde. Y bueno, un poco el funcionamiento del Domingo de Ramos, pues como viene siendo habitual, ¿no? Como viene siendo habitual desde el año 2011, eso, José Ángel lo conoce estupendamente. La procesión de Palmas viene a culminar un poco la misa del Domingo de Ramos, como la procesión de las Palmas, con las festividades y con la alegría que entraña este día para todo el pueblo y en especial para los niños. Y gran de monguillos y de hebreos con sus palmas, alegremente disfrutando de la jornada, que esperemos que sea pacible, que el tiempo lo permite, pero sí. Y dentro de la normalidad. Bueno, amigos de Ramos, saltamos el Jueves Santo. ¿Cómo vamos a ver este año de la Cruz en la calle? Bueno, yo creo que lo que le pido es que me ayude para... Creo que todos. Ni para mí, ni para ninguno. No soy de la parte para mí, ¿no? Y el otro que le llegue el agua, esto es, ¿no? Que pase como el año pasado. Que lo respete. Que salimos y entramos todos como la gloria, llega a hacer un gasto, una inversión. Y la gente también disfrute de esos días, ¿no? Que aquí tenemos las cuatro fiestecita esa que disfrutemos de ella en los días estos. Vamos a ver. Estreno, curro. Estreno este año no hay ninguno. Música, ¿mantenemos la paz? No, mantenemos la de aquí, con la Virgen de la Paz. La que venía de Bremen, este año ya, como tocan también, no sé el movimiento con ellos que no viene, pero viene la de la Veracruz de Bremen, que también toca muy bien. A mí me gustaba más la de Rosario, pero bueno, no sé lo que ha pasado. Bueno, la cuestión es que va a llevar su banda, sí, pues, como debe ser, y que el tiempo respete y que la calle. Que acompañe, claro, por supuesto, que esté bueno como el año pasado y salgamos y entremos en condiciones todas. ¿Quién es Santo? Pues nada, nosotros... Con el acompañamiento musical hemos cambiado también. Nosotros tenemos a este Señor por Cristo, la banda de ponente tambor de Nuestra Señora de Gracia de Carmona. Para el palio viene la sesión musical de San Sebastián de Llobería del Río. Y nada, como estreno, bueno, este año, como nosotros hemos entrado plenamente casi en agosto, ¿no? Este año nosotros, nuestro primer objetivo era lógicamente sacar la cofradía a la calle, ¿no? Y que ya es, por sí ya es un logro. Hemos hecho una restauración a la diadema de la Virgen, que la han hecho una febrería de los Hermanos del Gabriel, y eso sí que sale este año. Como punto, digamos, de que ha trabajado mucho la hermandad, es el tema de la hermandad sacramental que somos, y sí vamos a fomentar un poco más el culto, ¿eh?, en el monumento y también en el que va a procesionar el guión sacramental, pero por lo demás, como decir, curro, ¿no? Lo principal es que salga el sol, que todos salgamos y que se desarrolle la jornada como todos soñamos, ¿no? Como soñamos cada uno de nuestros días, que podamos en este caso hacer nuestra sesión de penitencia a todas las hermandades de la Borequita. ¿Y el sábado? Bueno, pues el sábado hay alguna donación de algún hermano o alguna hermana que ha donado algo a mí, y en agua, un cordón dorado, rosario y poco más. Luego, lo que es la hermandad en sí, no andamos ahí en un proyecto de candelabro, andamos viendo y andamos trabajándolo, pero de momento no estamos moviendo, está todo lo mismo, está todo mal, pero vamos, estamos tanteando. Hemos cerrado la deuda hace poco, pero yo no tengo que montar, ¿no? Se ha apagado, no tengo nada, y poco más. ¿Tema musical y nos mantenemos? La estrella que lleva 29 años ese año.
pensando vivir. No sé si la entrada o ya cuando se recojan los titulares y... Yo creo que esto es como la boda. Quien menos disfruta son los novios. Pues aquí los pasa igual. Como no sabes cómo va a salir la cosa, te comen los nervios, las uñas, fin. Y ya luego cuando entras y no ha llovido y no ha pasado nada, dices, ¡pum! Hasta el año que viene. Eso es lo normal. Pero una vez que entras, claro, disfrutar la salida lo espera todo. Pero ya cuando entras y no ha habido ningún problema, ni lleva poco, ahí te llega a suspiro a lo que es lo que uno quiere. ¿Ustedes? ¿Seguimos con los tíos? Sí. Yo pienso que lo que uno espera siempre es la salida. Después de todos los años trabajando y luchando por estar en la calle y tal. Pero como tú disfrutas, es viendo disfrutar a la gente con la cosas que hay en la calle. Yo me disfruto a poder hacer la entrada a los niños, a los costaleros con la banda, ¿no? A todo el pueblo. Y con el curro, cuando termina la cofradía, la sensación de que todo ha ido bien, de que ha sido lo más perfecto posible. Yo digo, bueno, igual, yo creo que como momento en sí, bueno, yo que soy nuevo, digamos, en el cargo de una mano, te esperas todo, no esperas muy vivir los acontecimientos, ¿no? Cuando has formulado la pregunta, os decía, Curla lo ha expresado respecto a que todo salga bien, ¿no? A ese descanso que sufre uno ya, cuando yo me imagino la cara de Curla el Viernes Santo a las 12 de la mañana tan tranquilo, diciendo, bueno, yo ya he salido, yo ya tengo aquí hecho más, y estará bien apagada en el pecho. Pero bueno, yo creo que todos estos días los vivimos con muchísimo trabajo, durmiendo un poquito, pero con muchísima alegría, porque la verdad estoy llena, ¿no? Aunque estemos a todos, ¿no? Y creo que cuando llegue el momento ese de que todo ha pasado, ¿no? Pues se verá todo de otra manera. Y yo creo que estoy deseando vivir eso, porque todo haya salido bien. Ese, ¿no? Igual. Yo creo que estás nervioso desde no el sábado santo. Yo creo que desde antes de que se oculto, ya estás con los nervios, quizás, porque tú lo que quieres es algo bien. Por culto, tú de mandar el sábado santo, que no tengas problemas en ningún sitio, y estar en la calle de ese culo. No se disfruta porque vas con la mente, si vas delante del pablo, vas delante, y si vas al otro lado, te vas pendiente aquí y allí, así lo que pasa, te dicen cosas, y vas pendiente a todo, menos lo que tienes que ir. Yo he estado en el paso de Cristo y tienes responsabilidad, y bien, pero está otra vez. No está con la atención como está, por lo menos yo lo veo así, como está de maravilla. Pues por eso, precisamente por los momentos tan difíciles, los nervios que soléis pasar, porque es responsabilidad que tenéis que vivir, y no todos son críticas ni malos mensajes, pues os hemos querido dedicar este pequeño vídeo con algunos mensajes de los vecinos en el que les dan palabras de ánimo y apoyo, así que nos gustaría que lo vierais junto a nosotros. Y bueno, y ya de esta forma pues cerramos con vuestro llamamiento y también los agradecimientos que queráis hacer. Bueno, yo hago un pedido primeramente para los costaleros que hacen falta, para todas las hermandades. Y mucho ánimo a los capataces y a los hermanos mayores y a la Junta de Gobierno. El único mensaje que les mando es que se animen a la Semana Santa, que hace mucha falta de que los jóvenes se apoyen a las hermandades. Yo desde aquí le mando un mensaje de apoyo y de estar con ellos siempre, y que comprende de que ellos trabajan para un pueblo y en el pueblo hay diversidad de opiniones. Habrá quien esté muy de acuerdo con ellos y que no estén de acuerdo con ellos. Ellos que no se cansen y que sigan, porque la Semana Santa en Castilblanco data desde muy antiguo, está muy arraigada y que, claro, hay que trabajar mucho y ya está. Lo primero es que tengamos un buen tiempo, que no nos llueva,
y mucha suerte en todas las salidas, igual que espero que tengamos nosotros también. Pues nada, que mucha suerte, que mucha ilusión, que es muy bonito, que hay que seguir adelante, que es muy importante esa semana, que no se dejen de las críticas y eso las tenemos que dejar a un lado. Lo importante es nuestros titulares. Mucho ánimo, el tiempo nos va a acompañar si Dios quiere, pero a los hermanos mayores y al resto, porque desde el último nazareno más chiquitito hasta el último que pase hace falta en la cofradía para que salga bien. Y nada, que aquí estamos para lo que Dios quiera y que tengamos todos una buena estación de penitencia, que nos la merecemos, porque es una semana muy bonita para los que creemos en Dios y nos gusta la Semana Santa. Que mucho ánimo, que no se venga ahí abajo, que os veo algunas veces un poquito y no puede ser, no podemos caer en eso, hay que levantarse y seguir. Que le salga todo muy bien, que no sé si decir que no llueva o que llueva, en fin, lo único que le deseo es eso, mucha suerte y que tengan mucha confianza en ellos mismos y en la gente. Mucha paciencia y bueno, eso tenemos que cargar con eso, eso... Yo no le encuentro remedio a cierta gente de Castilblanco, con las críticas que nos hacen, a pesar de que el trabajo que tenemos y que encima nos cuesta el dinero. Bueno, pues yo el mensaje que le daría a los hermanos mayores, independientemente de agradecerle muchísimo la labor que hacen o que vienen haciendo en nuestro pueblo con las hermandades, porque han llegado a un nivel muy importante, es que cuenten con el apoyo nuestro, del pueblo y de todo el mundo. Yo he dicho antes que agradecerles, porque ya estar ahí significa un cariño al pueblo y a todos los engrandecimientos del mismo que merece la pena. Por tanto, como se trata de darle una voz de aliento a ellos, que no cesen en su empeño y que estén volcados con el tema, que el pueblo yo creo que después se lo recompensa y se lo merece. Bueno, buenas tardes o buenos días, lo mismo da. Yo no soy mucho de penitencia, pero también tengo mis pintitas como la urraca, ¿no? Y lo que desearía era que tuviéramos una estación de penitencia todas las hermandades, que nos dejara de salir, que disfrutáramos todos de la Semana Santa y darle ánimo a todos los hermanos mayores y decir que el pueblo de Castilblanco está con ellos. Pues mucho ánimo y para adelante, y que tiene mucha gente por delante y por atrás, vamos. A los hermanos mayores que sigan trabajando para que puedan salir nuestras hermandades como hasta de aquí para atrás han salido. Y no que ahora, que si no hay costaleros, que si no hay quien se anime, pues hay que animarse, que nuestra Semana Santa tiene que salir adelante. Desde el Ayuntamiento queremos mandarle un mensaje de ánimo y de felicitaciones a todas y cada una de las personas que están al frente de nuestras hermandades, a sus hermanos mayores, a las personas que conforman esa junta directiva por el trabajo tan importante que hacen a lo largo del año para que, bueno, durante esa semana todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de sus imágenes y de sus procesiones. También, por supuesto, a los hermanos de todas y cada una de esas hermandades por el trabajo y por el apoyo que dan a lo largo de todo el año para que pueda ser una realidad esos días tan importantes para todos nosotros. Y también, por supuesto, mandar un mensaje de unidad para poder sacar hacia adelante todas y cada una de estas procesiones que tanto falta hacen y que tan importantes son para nuestro pueblo. De manera que os deseo lo mejor, estoy convencido de que vamos a disfrutar muchísimo y desde aquí del Ayuntamiento estaremos dispuestos a colaborar y a participar de todas y cada una de esas procesiones, como creo que es nuestra obligación y como creo que se merecen tanto las personas que estáis luchando al frente de todas y cada una de esas hermandades como nuestros vecinos. Después de estas palabras de aliento, de apoyo, que le tenéis ahora ustedes que decir a vuestros vecinos. Venga, empezamos con Domingo de Ramos. Pues yo me veo muy animado y con ganas de
pueblo y justamente ganas de apoyar a todas las Semanas Santas con más fuerza todavía y más ilusión hacia el cabo. ¿Curro? Hombre, pues yo, el pueblo ya de por sí nos apoya, que se anima un poquito, que está un poquito desanimado. A los costaleros, que son los principales que apoyen y se aprieten un poquito más. Y que Dios reparta suerte y que salgamos todos bien, eso sí. Bueno, yo al pueblo de Castilblanco le pido que vivamos intensamente esta fiesta, primero porque todos tenemos nuestro pedacito de corazón con nuestras hermandades, con esos días tan bonitos que vivimos en la comunidad nuestra parroquial. Que disfrutemos mucho con la familia, con los amigos, esos momentos y esos ratos que siempre son de cuaresma y de los días de Semana Santa, que los disfrutemos. Y sobre todo, bueno, a desearle a todas las hermandades, como es lógico, que podamos hacer nuestra reflexión de penitencia, que nos salga todo a pedir de boca y que los vecinos y las hermandades pues, puedan hacer esa conjunción perfecta para que podamos disfrutar en nuestra Semana Santa de Castilblanco. Y cerramos con el Santo. Nada, simplemente agradecer a estas personas que me han dedicado estas palabras, dar las gracias, que viene bien, porque la verdad es que cuando alguien está de parte de la persona que está aquí al frente de la hermandad, está trabajando y te reconoce que estás aquí y que estás luchando con esta función, pues darle las gracias a ellos y a los que están ahí a la vez nuestra trabajando día a día, un poco más. Bueno, pues hasta aquí este programa de Entre Varales. Daros a los cuatro las gracias por estar hoy aquí, por haber ocupado un trocito de vuestro tiempo y que hayáis intentado intercambiar esta impresión aquí, sobre todo si la dejáis para los vecinos. Nada más, simplemente desearos que tengáis a todos, a nuestros vecinos, una buena salida profesional en el caso del Domingo de Ramos y una buena